buenas noticias, porque para que los emprendedores puedan desarrollar proyectos innovadores y así puedan generar ese valor agregado a la producción, la AEI ha realizado propuestas que ayudarán fundamentalmente a los MIPYMES a consolidar sus ideas. Nuestra reportera Nelly Aguiar nos entrega todos los detalles de este evento que se llevó a cabo en Quito. La Alianza para el Emprendimiento e Innovación es una red de 80 actores del sector público, privado y academia, buscando apoyar este sector a través de estrategias que se han desarrollado para llegar a ser líderes en el emprendimiento de la región. Son parte de la red de las empresas más grandes del país. Refiriéndonos a Cuenca, está Graiman, la Cámara de Industrias, Mucho Mejor Hecho Ecuador, Coral, la Universidad Politécnica Salesiana, y a nivel nacional, Supermax y Fibeca, Teohama y otras más. Y todos se juntan para ayudar a emprendedores. Se les ayuda a los emprendedores desde una idea hasta que exporten. Y en el caso de innovación, se juntan estas empresas para innovar entre sí. En este entorno de apoyar a emprendedores, lo que hemos identificado es que necesitamos un marco regulatorio que permita facilitar el financiamiento, la cultura, el marco regulatorio, la innovación, el tema de trámites y otros que necesitan el emprendedor en el día a día. La AEI ha generado Ecuador Cambia el Mundo, una convocatoria que ayuda al emprendedor en su enfoque y a no desarrollar productos que no necesiten, sino más bien generar productos nacional. Ecuador tiene ciertas características por su ubicación geográfica que hace que temas relacionados a la agroindustria todavía tengamos mucho potencial, pero con productos diferenciados a través de plantas y otro tipo de insumos basados en el bioconocimiento de la Amazonía. Uno, dos, el tema de turismo es algo que tenemos mucho potencial. Y tercero, todo lo derivado de la energía solar. El sol permita que tengamos características de nuestros productos diferentes a cualquier lugar del mundo, que sean en el tema de las rosas, en el tema de la generación de insumos para perfumes y asimismo otras propiedades que hace que nosotros debamos, podamos, sugiramos enfocarnos en esto, ¿no? Otra de las propuestas es sugerir incentivos especiales para los emprendedores que exporten. Necesitamos incentivos de innovación. Necesitamos mejorar temas de propiedad intelectual que actualmente están siendo limitados en vinculación universidad-empresa. Necesitamos incentivos para que empresas que están en Quito, Guayaquil y que ya tienen años de existencia en el mercado también puedan tener incentivos para innovar. Y finalmente necesitamos líneas de financiamiento competitivas para que emprendedores, pero sobre todo empresas grandes que puedan dar el cambio al ecosistema, puedan financiarse a largo plazo con tasas preferentes, con periodos de gracia y con colaterales, es decir, con garantías que se les pida adecuadas para innovar. Para aquellos emprendedores que poseen un proyecto innovador, pueden registrarse en el portal www.aei.com.es.